Estamos en el campus de verano y estamos con dos jugadores del primer equipo que además son monitores del campus. Tenemos a Aitor Ferrero y a Edu Fon. Buenos días a los dos. Buenos días. Y quería aprovechar una pausa aquí en el campus para hablar con vosotros, aunque sea un minuto, del partido del domingo, que es tan importante para el juego. No sé si sabéis que es el más importante de nuestra historia. Es como si fuese una semifinal, que nunca llegamos a ello. Fon, el otro día cuando estábamos comiendo me decías tú: tengo ganas de que llegue todo, que hablabas. Pase lo que pase, es como cuando hacemos un examen, ¿no? Que pase el examen, pero que sea lo que sea, pero que pase. Sigues teniendo la misma sensación. Ansiedad de que llegue el partido. Sí, yo creo que esa ansiedad es un poco también la incertidumbre que hubo desde que hubo el parón en marzo. Que al estar confinados no sabíamos si realmente cómo iba a acabar la liga, en qué puesto íbamos a quedar, cómo iba a resolverse todo. Y cuando ya empezamos a entrar en la fase en la que sí se juega, no se juega, va a ser de una manera, va a ser de otra. Eso al final, tú siempre tienes, habiendo quedado tercero, que bueno, perdimos el segundo puesto el último partido, pero bueno, tú siempre quieres acabarlo todo, porque al final de los 20 y pico partidos que jugamos, si se hubiese cancelado todo, era un poco malo para nosotros, en el aspecto de que tanto rendimiento al final echado por la borda. Pero bueno, al final lo hemos conseguido y llevamos un mes y una semana entrenando que estamos a tope ya para afrontarlo y que pase lo que sea, pero que pase. Sí, que pase. Aitor, esto no es como una liga en que cada fin de semana hay un partido, ¿no? Aquí hay como más de un mes para preparar un partido. ¿Se vive con una tensión especial en el entrenamiento pensando en ese partido? Bueno, las primeras semanas todavía menos. A medida que vas avanzando y se va acercando, yo creo que se nota en los entrenamientos, la gente quiere dar lo mejor de sí, hay mucha gente que nos lo toma mal en serio y a veces tampoco creo que sea tan bueno que nos lo tomemos tan en serio. Se puede fallar, no pasa absolutamente nada. Entonces, es complicado porque se va un partido y es atípico, pero bueno. Y en tu día a día, cuando vas por la calle, te sientas delante del sofá, te vas para la cama, ¿visualizas algún momento ese momento en cuanto saltáis al terreno de juego? La verdad es que no pensé mucho en el partido, nada más. ¿Y no has visto ningún vídeo de la Llanera estos días? No, nos conocemos bien, jugamos ya este año contra ellos, no sé, como si fuera un equipo de fuera, que entonces sí que tienes que... No sabes cómo juegan ni nada, pero en Llanera más o menos nos conocemos. ¿Tienes pensado ya las vacaciones? Yo cuanto más tarde sea, mejor. Cuanto más, pero no tienes pensado dónde vas. Las tengo un poquito ya cogidas, porque además como me pilla que la semana de... Pero las cogerías después de las giras. Siempre, claro. Yo estoy mirando siempre en agosto ya. Imaginaros que... Yo tengo una corazonada de que vamos a subir, pero claro, lo dice mi corazón. Y mi corazón se equivoca casi siempre. Pero oye, yo tengo la corazonada. Imaginaos por un momento que subimos a segunda vez y después... Puf. ¿Qué pasaría? Yo ese domingo ya no respondo. ¿Os atreveréis, os mojaríais, ya que no visualizáis el partido de lo que pasará, os atreveréis a dar un resultado? Ostras, vaya pregunta. Yo resultado no puedo... No. Resultado exacto no, pero que ganamos, sí. Tenemos que intentarlo a tope, o sea que vamos. Yo creo que va a haber goles, muchos. Va a haber goles. Mira, hay un niño en el COBA, en el campus, Dani Benavides, lo conocéis, ¿no? Uh-huh. Que su padre es entrenador profesional de fútbol, que sí visualizó el partido. Y sabéis que él tiene mucha afición por comentar los partidos, ¿no? Sí. Y radiar, ¿no? Entonces visualizó el final del partido y nos lo grabó. Y yo os lo voy a poner, a ver qué sensación tenéis. Aquí va Dani Benavides, futuro periodista de la cadena COPE. Del Covadonga gana el 90. Marca el fondo de vaselina. Salta la esquina del Club Deportivo Covadonga a celebrar el gol a la esquina. Se elevó el fondo al portero rival.
tiene este jugador? ¿Cómo se le elevó? ¡Increíble lo que ha hecho Dufont! El Covadonga pone el 0-1. El Covadonga tiene medio pie en segunda B. ¿Qué os parece? Es un crack. Yo no sé si vosotros subiréis, pero este tiene madera periodista. Este va a llegar a muy arriba, muy arriba. Porque es Benjamín todavía, ¿eh? Además de esto, yo creo que hay alguien que os quiere decir algo. ¡Hombre!